De YouTube, les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más, y si aún no se han suscrito, suscríbanse, que es completamente gratis. Activen la campanita de notificaciones y así, por supuesto, forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV, mis amores. Sin lugar a dudas, todos sabemos que nuestra querida Tini Stuart a principios de diciembre lanzó su nuevo álbum musical Tini Tini Tini, una historia, una canción. Martín habría dicho que este nuevo álbum estaba lleno de canciones que de una manera u otra formaron parte de vivencias de su vida. Dentro de este álbum está la canción que se llama Si Tú Supieras, cuando los fanáticos al escucharla entendieron que fue escrita inspirada en Sebastián Yatra, puesto que cuando ellos estaban juntos, Tini aún escribía canciones para su nuevo álbum. Y es que la canción dice: cuando me dices muñeca, siento que muero, siento que muero. Y esto era justamente lo que Sebastián Yatra le decía a nuestra querida Stuessel. Siempre que podía la llamaba muñeca en diferentes ocasiones. Vamos a recordar eso, veamos. Yo, como te digo, muñeca. Cuando me dices muñeca. Están muy lindas, muñeca. Siento que muero, siento que muero. Mis amores, ahí estuvo. El punto es que muchos fanáticos creen que esta canción fue inspirada en Sebas, como él ya decía, muñeca, Tini y todo eso. Y hasta hace poco nuestra querida Martina estuvo cantando muy feliz este pedacito de esta canción y lo colgó a través de sus historias de Instagram. Y muchos piensan que quizás estuvo recordando esos momentos. Veamos. No me dices muñeca, siento que muero, siento que muero. Yo, como te digo, muñeca. Están muy lindas, muñeca. Siento que muero, siento que muero. Ahí estuvo, mis amores, nuestra querida Tini Stuessel cantando a todo volumen esta canción Si Tú Supieras, la cual muchos fanáticos creen que esta canción está inspirada en nuestro querido Sebastián Yatra, como él le decía, muñeca, a Tini. Y esto es justamente lo que dice esta canción: cuando me dices muñeca, siento que muero, siento que muero. Y sí, cabe la posibilidad de que Tini haya escrito esta canción inspirada en su ex pareja Sebastián, porque recordemos que aun cuando ellos estaban juntos, Tini todavía seguía escribiendo canciones para este, su nuevo álbum que ella acaba de lanzar. Y también Martín habría dicho que este álbum estaba lleno de canciones que fueron inspiradas en vivencias de ellas. Y esto es muy bonito, porque a pesar de todo, ella pasó tiempo muy bonito al lado de Sebas. Y qué bien que quizás haya escrito esta canción justamente pensando en él. Déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios. De mi parte, eso ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse, que es completamente gratis. Un abrazo y los veo en el próximo video. Chao. Yo, como te digo, muñeca. Cuando me dices muñeca. Están muy lindas, muñeca. Siento que muero, siento que muero.